así entramos al mundo de Marvel Lucha Edition. Desde Veracruz para todo el planeta Tierra. ¡Qué entrada la que estamos viendo por parte de este gladiador! Que se ha ganado las grandes oportunidades a pesar de su juventud en los encordados. Este es el arribo para todo el público que nos acompaña hoy. Porque a Marvel Lucha Libre Edition ha llegado este joven que tiene toda una historia. ¡Aracno! Un momentito, no sé si mis ojos me estén fallando, Guillén. No, hay cosas que aquí no entendemos. No estamos viendo doble. Hemos visto Aracno y hemos vuelto a ver Aracno, pero hay uno en el ring y uno que está por llegar al ring. Aracno ya está en el ring. Y ahora el que se está presentando alrededor de este exadrilátero es exactamente el mismo gladiador. Marvel Lucha Edition es un mundo extraño, raro, peligroso, dramático, impresionante. No tengo palabras para describir, mi querido Guillén, lo que está ocurriendo aquí desde Veracruz para todo el planeta Tierra. Señoras y señores, en un enfrentamiento, Aracno contra Aracno, lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo como referee para esta confrontación, Piero el Internacional. Entonces, no nos equivocamos en decir Aracno versus Aracno. Pues sí, subió y... ¿Y cómo ocurrió esto? Ahora, ¿cuál es el original? Uno está señalando al otro. El duelo frente a frente que tenemos entre estos dos y demostrando que, al parecer, ahora cualquier cosa puede suceder en Marvel Lucha Libre Edition. Así que una caída entre estos dos gladiadores y tenemos este duelo. Aracno contra Aracno, y ha habido cosas extrañas que nos ha tocado narrar. Y ahora sí es como estamos iniciando este duelo. Toma de árbitro, rechaza un Aracno al otro Aracno. Mira, yo creía que mi familia era rara, pero esto nos gana. Otra vez buscando en este enfrentamiento. Y ahí levantando, impactando a Aracno sobre la lona. Y levantándose de esta manera. Bueno, el enganche que está consiguiendo para llevarlo hacia el otro costado del exadrilátero. Es como si estuviéramos viendo el reflejo de un espejo. Pero no, son dos Aracno. Toma de lucha olímpica, viene, juega y se lo lleva. Buen enganche para dejarlo hacia el otro lado. Es como precisamente eso, ver este enfrentamiento ante, pues, prácticamente los movimientos que sabes que puedes tener arriba del encordado. Y estas patadas. Buena derribada la que está consiguiendo, la planchita en corto. Y ahora se levanta de la misma manera. Aracno planchando al otro Aracno. Es como si se estuviera autorretratándose uno. Es una locura. En una noche que también es media extraña en Veracruz, fuertes vientos y situación extraña de un Aracno contra otro Aracno. Oye, y los dos son exactamente iguales. ¡Wow! Vaya duelo el que tenemos aquí, también demostrando que el Marvel Lucha Libre Edition puede pasar lo que sea. No sé quién esté detrás de lo que estamos viviendo hoy en este camino. ¡Wow! Y ahí está también la forma en la que ha mostrado los movimientos.
Y va para el otro costado y vamos a ver qué es lo que puede lograr. Brinca la tablita. Interesante el movimiento y ahora atrapando con esas pinzas la cabeza y enviando a uno de los aragnos sobre las cuerdas. Ellos dos tienen que estar pensando, ¿qué voy a hacer aquí? Así que de esta manera tenemos la fórmula que está buscando con esas pinzas para dejarlo sobre la lona. Y el derribe que está logrando sobre su rival. Parece que tuviéramos en Veracruz como un huracán ventoso. Y de momento la acción en el ring te hace pensar, ¿quién será el original, Arasno? Porque los dos no pueden ser el original. O sea, hay que calcular que uno de los dos no lo es. Te iba a decir, Hugo, que el primero que subió al exadrilátero es el original. Pero ahora ya no entendemos quién es quién. Arriba de esta contienda. Falla la patada, viene el giro, el cruce. ¡Nadie en casa! ¡Oye, exactamente el movimiento que vimos hace unos momentos! Ambos se cuadran. Va hacia las cuerdas. Regresando con esta misma fórmula. Y ahí está el parado de manos y la agilidad que tiene este gladiador. Y exactamente lo que vimos hace unos momentos es lo que está presentando. Y así con las tijeras para llevarlo hacia el otro costado del ring. ¿Cómo te enfrentas a tu propia persona en el ring en un evento tan grande como este? Hacia afuera del encordado están enviando a uno de los aragnos. Y ahora cuidado, está escalando hasta las alturas. Y vamos a ver qué es lo que puede lograr. Sabemos de lo arriesgado de este estilo. Y cuidado con lo que pueda conseguir, porque allá va a lanzarse hacia afuera. ¡Impresionante con esa estrella fugaz! Esa estrella fugaz explotó sobre un aragno y se sintió el impacto, el dolor, y señala que es original. No sé si creerle o no. En este momento, veamos lo que sucede. Adolorido, como ha quedado después de ese impacto. Y ahora regresando de esta manera, y ahí está el golpe con el antebrazo sobre el rostro. ¡El cortito! Regresando al encordado, a su adversario. Y ahora mucho cuidado porque va hacia las cuerdas. ¡La plancha al estilo de Aragno! ¡Uno, dos! ¡Y por poquito! Ahora, no sé si al final hay una duda en realizar la cuenta. Y lo que sí es que, pues no pudo llegar la tercera palmada. El árbitro también está como medio confundido con esto. ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Los dos quedaron colgados! ¡Imágenes similares! Y ahí busca la patada, la conecta. Ahora, con ese golpe y con el puño cerrado, eso es algo que tal vez no estamos acostumbrados de ver a Aragno. ¡Una locura en Marvel Lucha Libre Edition! ¡Oye, ahora la burla que le está metiendo y ahí está la patada! Ahora, hay algo extraño, porque siempre hemos visto hacia el lado correcto, haciendo las cosas como un auténtico técnico, y ahora, este Aragno que está en control se está comportando como un auténtico rudo. ¡De quebradora, el azote, escalarita al cielo! ¡Peligro, peligro! Escala este gladiador y ahí está Aragno colocándose desde la tercera cuerda y a caminar sobre las sogas. Y ahí está la plancha, exactamente la plancha que acabamos de ver hace unos momentos. ¡Dos y por poquito! La cuenta se queda solamente en 2 segundos. Ha quedado planchado y ahora hemos visto este lado completamente rudo por parte de este Aragno que está en control. ¿Cómo te enfrentas a tu propia sombra, si puedo usar esa palabra? ¡Cambiando metralla! ¡Dale que no soy yo! Ahora no sabemos qué es lo que ha estado pasando, pero alguien ha estado estudiando a la perfección lo que está haciendo Aragno. ¡Viene! ¡Le da y no consejos! ¿Quién quiere más la victoria? Se puede decir que Aragno quiere más la victoria. ¡Qué impacto le acaban de dejar con ese lazo y el giro completo! Y regresa de esta manera y con ese contacto que le está dejando sobre el rostro. Marvel Lucha Libre Edition, un mundo de acción, de drama, de emoción, de aventura. ¡Peligro! Caminando sobre las cuerdas ahí, muy bien. Encontrando de esta manera la matemática para mandarlo hacia afuera del encordado. ¡Busca distancia! Y ahora cuidado porque ahí está, listo para volar. Solamente se queda en un aviso y otra vez ahí al centro del encordado, mostrando que de verdad ha aprendido los movimientos y también sumándole algo en lo que, pues podría decir, si no me equivoco, arriba de este exadilátero, que este puede ser el aragno que se ha visto más rudo en esta contienda. Y la pregunta para el público, ¿quién creen ellos que es Aragno? Porque no pueden haber dos aragnos. La patada que le está dejando y ahora el derechazo. Y ahora buscando uno más. Y ahí está la respuesta.
Le está dando y no consejos. Cambiando metralla. ¡Fua! Intercambio de golpes y otra vez y también sobre la boca del estómago y siguen los impactos sobre la cabeza. ¡Wow! Rompió y mira otra esto. Vez con ese impacto y otra vez con ese repetido. Con el puño cerrado, lo impacta al borde y luego la escalera. ¡Peligro! ¡Peligro! Ahora, él dice que es el original. Pero el otro también dijo Guillén que era el original también. Está sufriendo Aragno y con todas estas rudezas que no estábamos tan acostumbrados a ver a este gladiador y otra vez ese golpe que le está dejando sobre el rostro y ya regresan al encordado. Hemos entrado a la emoción de Marvel Lucha Libre Edition desde Veracruz para todo el planeta Tierra. Guillén y Samir Amich, que te dicen ¡gózatelo! Y ahora colocándolo sobre las sogas y enviándolo hacia el otro costado a todo volumen con ese contacto y siguen esos golpes directos sobre el esquinero. Vamos a ver si puede recuperar el camino porque ha sido vapuleado después de los golpes sobre la escalera, después de los golpes con el puño cerrado y ahora quedando buena manera de escaparse. Tratando de regresar ahora de su cuerpo. ¡Buenas tijeras que está consiguiendo Aragno! ¡Como un cirujano! ¡Maniobra bien las pinzas! ¡Busca distancia! ¡Dímelo, Guillén! ¡De cuerda a cuerda! ¡Las patadas que le está dejando sobre el rostro y ahora es enviado hacia afuera del encordado! ¡Mucho cuidado con lo que pueda hacer! ¡Aragno se va hacia afuera del encordado y ahora creo que este gladiador está buscando terminar una vez por todas! ¡Qué distancia, Guillén! ¡Qué distancia! ¿Hasta dónde llegó? Hacia el otro costado. Ha recuperado su camino. Y ahora mucho cuidado, porque en el fondo estoy viendo algo, Hugo. ¿Qué está pasando? ¡Es Terror Púrpura! ¡Y hacia afuera se lanza! ¡Pero lo detiene Terror Púrpura! ¡De bala de cañón lo asalta! ¡Este es el Terror Púrpura! ¡Peligro! ¡Peligro! ¿Ahora qué viene? ¡Oh! ¡Al borde! ¡Al borde! ¡Del protector de ringside! ¡Amenazante! Oye, le ha señalado algo al que creo que es el que hemos visto más rudo. Al Aragno que ha demostrado esa rudeza. Y lo que sí es que tal vez Terror Púrpura quiera recuperar este control. Quiera regresar con su bando hacia la senda del triunfo. Y que pague Aragno de una vez por todas. ¡Escalita al cielo! Y allá va desde las alturas. ¡450 grados! ¡Le cuesta el árbitro! ¡Uno, dos y tres! Sí, con la ayuda de Terror Púrpura y mostrando la rudeza, Aragno se está llevando la victoria, pero creo que es el Aragno rudo el que está ahora bajo el mando de Terror Púrpura. Terror Púrpura, una mente maquiavélica. Le dijeron a Aragno que iba a pagar. Mira, lo está arrastrando. Y después de todo lo que ha realizado, se van a llevar a Aragno. Lo humillan, pero lo patean y lo está arrastrando. Pero este es el Aragno que hemos conocido, Hugo. El joven Aragno, que siempre está por el bien. Y que ha demostrado los valores que le ha inculcado Terror leyenda púrpura. Americana. Se lo está llevando como si fuera un rehén, un prisionero. ¿Hacia dónde se lo lleva? Y es que después de esos golpes, la manera como está terminando esto y la forma como muy cerca de nosotros está siendo dominado Aragno. Estamos en un momento en donde tenemos dos Aragnos y que todo está bajo el pensamiento de Terror Púrpura y posiblemente de muchos rudos de Marvel Lucha Libre Edition. Los trituraron y ahora se los llevan. ¡Esto es una locura, Guillén!